Ya. Pero bueno, muy buenas compañeros. Probando que estamos todo bien, todo correcto. Menuda ola de calor. No, es lo que se me ha ocurrido deciros. Menuda ola de calor. O si no, menuda olla de calor. Bueno chicos, ya estamos en aquí todo ready. Espero que os haya gustado la entrada. O sea, la mala entrada, O sea, es una cosa que bueno. Vamos a ir para la R2, vamos a ir con una UT447 de Rodalías. Salimos de Barcelona hasta San Vicenç. Y luego dejamos ahí el tren. Ya está. ¿Vale? Así que nada, vamos a ir para la 447. La 447 de Rodalías. Sí, y esta música así, todo eso, es porque estás en la playa. O sea, estás en la playa, esta música aquí. Llamando así. Ahora porque no suena. Espérate que no suena. Ahora. A veces va, a veces no. Vale. Se quita el sonido del Train Simulator. Si pongo la música, pero ¿quién me está manejando el audio ahora? ¿El reproductor de multimedia o yo? O sea. Voy a reiniciar porque veo que está más para allá que para acá. Es de verdad. ¿Esto qué? Que tengo que ir con el juego puesto, con la música puesta, pues no apetece. Pues nada, reiniciamos el juego. Dovity Games. Señores de Dovity Games, arreglad el puñetero juego. ¡Hostias! Ya me estoy cabreando. Y una donación. Aquí, Dertinos, hostia, Dertinos. ¡Qué buena gente eres! ¡Hombre! Ahí que lo dice. Dale tres patadas, ninja, al PC a ver si se. De super chat de 5 euros. Dale tres patadas ninja al PC a ver si turula. Aquí hace Kung Fu. Ahora vamos, aquí hace Kung Fu. A ver. Train Simulator. El amor de mi vida, ¿no? El amor de mi vida. Cuando apetece, le va bien. Cuando no, hace el turbio. Pues nada. Aquí estamos, en Train Simulator. Venga, vamos. Esto ya es tardar un poquito.
tarda un poquito, significa de ti. Tarda un poco. Pero nada. No pasa nada. No pasa nada. Al menos el directo está activo. Vamos, llego a coger yo. ¿Vale? Hago así. Y se me corta el directo. Es para cogerlo y decirles: OBS, OBS, obedéceme. Estamos aquí cargando Train Simulator. Gracias por suscribirte, el último suscriptor. Gracias. Ahora sí, a ver. ¿Se escucha? ¡Se escucha! Es que es verdad. O sea, Martín, qué mal estás. Mal estás. Vale, vamos a ponernos aquí el chat. Vamos a... No, pongo el chat y Foxy morra a Rafa. Amor yo a Rafa. Con cosas del chat. A ver, de cercanías, no. Vamos a buscar Cataluña. Búscalo Cataluña. Espérate. Tampoco hemos hecho nada. Para irnos ahí directamente al tren. Hoy vamos a hacer un directo un poquito más diferente, más de tú y yo, porque al final Train Simulator está en su gloria. Llamarlo así, Train Simulator está en su gloria y el Steam Deck también está en su gloria, en su salsa. Le estás tocando el botón y no cambia. Oye, ¿qué pasa últimamente? ¿Qué? La ola de calor, yo lo sé, tú lo sabes. La ola de calor nos está jodiendo el internet. La ola de calor nos está jodiendo la habitación. La ola de calor nos está jodiendo las tardes. Las tardes. De verdad, ¿eh? De verdad. No puede ser. No. No me digáis que vaya a la piscina. Yo también me apunto. Pues nada, Rafa, gracias por pasarte, hostia. Que disfruto de la piscina. Yo estaba aquí manejando el tren hacia mi destino. De momento sigue cargando. A ver. ¿Se escucha de fondo? Muy de fondo. Vale. Pues ya está. Muy buenas, Cristian. Mi tocayo. Muy buenas, Gerard. Bienvenido. A ver. He dicho maldita ola de calor. Y Train Simulator ha dicho: voy a también maldito ola de calor. Y me ha hecho una locura increíble. O sea, una locura increíble, como quien dice. What the fuck? Bryce, bienvenido. Sí, ¿no? Vamos a decir ya todo bienvenido. Daniel, ¿podrías poner en el fondo del cuadro con la UT-447? Estamos en proceso. Estamos arreglando la estantería, ¿vale? Me vine del IKEA, así que paciencia. Cuando llegue del IKEA, pues entonces lo pondremos, ¿vale? La CS de cercanías, bueno, puede ser que haya novedades. Yo de momento estoy en esta habitación. A quien le guste y al que no, pues también, hombre. Pues mañana me voy al parque acuático. ¿En serio? Voy yo mañana a trabajo. ¡Ja, ja, ja!
Mañana se viene lo peor de la ola de calor, ¿eh? O sea, mañana se viene lo peor. Según los AMETs, están diciendo que mañana martes es el día más caluroso de todo el año. Vamos, que mi bicicleta que está ahí, la pobre, aguantando el sol, mañana veré goteando. Un poquito goteando. Yo digo, esto parece Los Ángeles. Madre mía. Tengo que jugar al TS con gafas de realidad virtual. ¡Ostras! Me han desvelado aquí una cosa que quería hacer. En un futuro iremos con gafas virtuales. De momento, vamos sin gafas virtuales. Aunque yo me las he puesto de la PlayStation, en PlayStation 5, no mi PlayStation, sino la de mi hermana. Y yo te digo, duré unos 12-15 minutos con las gafas, ¿eh? Te notas aquí en medio, cuando no estás acostumbrado, te notas aquí un mareo, ¿vale? Aquí un mareo que no veas. O sea, yo notaba que hago una presión y yo, ostras, no estoy acostumbrado. ¿Qué tal se escucha el directo? La música de fondo, yo hablando por encima de la música. Sí, es de Wind Waker. Mañana hacemos PlayStation 5. El miércoles, si viene bien, hacemos Wind Waker. Que nos toque pasar el juego antes que pase el de verano. Imaginaos. Pasaros un juego. Llevamos todo el invierno. Y en verano me lo paso. No estás acostumbrados a la cuarta noche. Claro que no. Yo no. Ya te digo yo que yo 12 minutos, 20 máximo, estuve. Y ya me estaba notando un mareo que no veas. Pero bueno, ahí está. Se escucha perfecto el directo. El directo. Los pantalones levantados. Vale. Estamos todos ready, chicos. Estamos todos ready. Nada, empezamos con Rudelies de Cataluña. Vamos a poner las 11, no. Vamos a poner las 10, ¿no? Las 10 y 12. Voy a poner algo. Terminado, no, vamos a poner. Ahora sí que está bien esto. Vamos a poner unas nubes de verano. Estamos en verano. Vamos a activarlo todo. Estación de Francia. Vale, perfecto. Vamos a decir que sí. Ya está. Fútbol Lactes. Bienvenido. ¿A cuándo la 4.7 PMR en Train Simulator? Seguimos en desarrollo. Sigue en desarrollo. Pero bueno, te puedo garantizar que aún falta bastante. Vale, faltan los interiores. Bueno, típicas cosas. De momento tenemos aquí la 4.47 de Rodalías, que es algo que dices, bueno, algo es algo. Algo a mí ya me gusta. Vamos a activar esto, estos dos, fotógrafo, aquí, AF, SFH, vale, perfecto, vamos a poner esto aquí. Vamos al tren, vamos con tarde, como siempre, vamos tarde, siempre vamos tarde en esta ruta. Vamos tarde. Pero no es culpa mía esta vez, ¿eh? Es el Train Simulator que se ha vuelto tonto, ¿vale? Sí, es un poco tonto. A veces tiene el día tonto y tonto todo el día. Vamos a activar esto. Nube de tren es el 07. Vamos a tomar el 9. Número de este, 66. Claro que sí, entramos en banda. Vamos a ponerte el indicador. ¿Dónde vamos? Vamos a ir al 020. Rodalías. Y ya está. Vale, pues ya está.
Tren dispuesto, dirección Estación de Francia, dirección Línea de Valsa, ¿eh? A ver, adiós. Tal cual. Me paso a saludar. Luego, al igual me paso. Vale, perfecto, tres postres. Perfecto. Tienes que hacer un viaje en AVE, en Train Simulator. Eso mola bastante. Vamos a decir que sí. Oscar, la estación de Madrid, Atocha, está en desarrollando. Ah, está en desarrollando el de esto. Sí, por un directo pasó Chartis a decirnos de que la línea de alta velocidad Zaragoza-Madrid está prontito de publicarse. Palabras del maestro Chartis. No me iba a salir el nombre. Iba a decir maestro Kakashi. Vale, voy a poner el chat por aquí, ¿vale? Así al menos hablamos, como si estuvieses hablando aquí en cabina. Perfecto, ya está activado. Vamos a poner una H. Neco. Set. H. Vale, perfecto. Yeri. Set. Trenero magia de maquinista Gerard. Vale. Oscar SZP. Set. Hazte un Euromed hasta Tarragona. Alon B. Euromed. Set. Hola, trenero. Una pregunta. Tú, como tienes gráficamente TS configurado, porque no sé si lo sabes, pero me aparecen dientes de sierra. LOL. Nightbot. ¿Eso qué es? Set. Alon B, bienvenida arroba al canal. Asiéntate, ponte cómoda, a ver, y disfruta. Yo gráficamente lo máximo que pongo son estas cosas, opciones para que se vea más realismo. El tema de por fuera lo tengo personalizado a mi manera. Muchas cosas a tope y para adelante. Pero bueno, si esta me ayuda, sabes que la tienes. O sea, no solamente tú, sino todo el canal. Todo el canal me pregunta cosas, intento solucionarlas, si las solucionamos bien, si las solucionamos, intentamos mirarlo otro día, ¿sabes? O sea, son cositas. Pero bueno, gráficamente creo que lo tengo bastante alto. Ya te lo puedo decir. Oscar SZP. Set. ¿Te imaginas que sacan TS con Unreal Engine 5? Los peces explotarían. Sí. El mío el primero. Yo te diré el porqué. Porque mi PC tiene más de 5 años ya. Y el día que viene ya voy a empezar a hacer un... Pues voy a querer hacer un... Bueno, un proyecto. Voy a estar mezclando proyectos para que el PC esté bien. Voy a poner el aire refrigeración líquida. Bueno, cositas. Cositas que se van viniendo. Y es lo que quiero yo, ¿sabéis? O sea, así al menos mientras yo esté jugando, el PC se va refrescando y va haciéndose un tubo, no sé qué. Bueno, eso son cosas que tengo que ir mirando. Ojalá tuviese un PC bastante guapo. Yeri. Sí. Viva el ancho métrico. Era métrico, es estándar. Es que verdad. Bueno, pues nada. Empezamos la línea. Salimos de Estación de Francia con retraso, como siempre. Y nos vamos a San Vicente Caldés con la UTI 447 de Rodalies, chicos. Vale. Nueva adquisición del canal. Yeri. Set. Pues viva el ancho estándar. Me. Set. Hispano. Oscar SZP. Set.
Trenero, ¿vistes los nuevos modelos y los renders de los trenes que ha comprado Renfe? La pregunta ofende. Pero sí, sí los he visto, sí. Los Starless y los de Aston. Los Starless son para Madrid. Y los Astons, pues como siempre, para Cataluña. Pero bueno, a ver, o sea, se lleva así, mira. Ya, San Vicente. He dicho a Linares, bueno, Jerry, porque el sábado sí. Me afectó. Street, Vicens de Calders. Street. Street. No, no es San. San. Tiene que poner San. San Vicente. Vale, va. Oscar SZP. Sed. San Vicente del Raspeig. Roja, ¿eh? Oscar SZP. Sed. Trenero, cuidado en la próxima estación, hay un control policial, se conoce que alguien dentro del convoy lleva droga. Pues nada, estaremos ahí detenidos. ¿Hay un ave que va pasando por ahí o qué? Tiene que haber un tren por delante. Tiene que haber un tren por delante. Ha pasado la 4:51. Joaquín Marco. Sí. ¿Cómo llevas la calor? Muy mal. Muy mal, Joaquín. Muy mal, o sea, ya te lo digo yo. Yo necesito un ventilador al lado, si no me asfixio. Pero muy mal, muy mal, muy mal. No, yo siempre he sido muy mal. Los veranos los llevo muy mal. Los inviernos los llevo muchísimo mejor. Pero los veranos. Eso me ha pasado. Bueno, no, sigue ahí. Oscar SZP. Sed. Trenero, ponte en tu habitación una piscina y conduces dentro de la piscina. ¡Oh! Vaya ideas tienes aquí, Oscar. En bañador. Joaquín Marco. Dale, guay. Sed. Yo también sudor mucho. Sí. San Vicenç de Totes.
Propera parada, Barcelona, Passeig de Gràcia. Correspondència amb metro i serveis de... Rubén Cruz. Sí. Trenero, ¿qué tal, Ciomo? Estas recuerdos a mi novia Larisa, hoy hace calor. Mucha calor, Rubén. Pues nada, gracias por los saludos de tu novia Larisa. Los mozos de escuadra ya ahí preparados, están preparados porque están diciendo el tren tal, tal, tal. Tienen a un sospechoso dentro del tren tal, 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 tal. Pues nada, hay que pararnos en aquí un buen ratito. Mientras estamos charlando, mientras sacan al individuo Yeri malo, pues vamos a tener que... Street, Vicenç de Calders vía 1, Street, Vicenç de Calders vía 1. Rubén Cruz. Street. Sí. Mi novia está Italia. Rubén Cruz. Vaya. Sí. ¿Dónde vas? A San Vicente de Calders. Pero ahora tenemos que pararnos un ratito porque los mozos de escuadra tienen que quitarnos a uno que está vendiendo droga dentro del tren. Es que de verdad. De otro sitio. Yeri, Seb, Street, Vicenç de Calders. Joaquín Marco. Seb. No dies la estación. No, sí lo ha dicho. Sí lo ha dicho, sí. Lo pasa que muy flojo, has escuchado. Rubén Cruz. Seb. ¿Dónde está el mozos de escuadra? Pues por ahí en el tren ya buscando al delincuente. Le van a perrear, que no veas. Pero bueno, o sea, al menos tiene ya una noviecita. Sí, hoy me dicen de que hoy empieza los Days Prime. Que sea Prime en Amazon tendrá disponible una rebajita por material. Y yo, que no tengo nada que comprar, ¿eh? O sea, yo... Cuando hay rebajas, no tengo nada que comprar. Pero cuando no hay rebajas, hostia, me hace falta esto, me hace falta lo otro. Y ahora, pagar. Cada vez que me da igual pagar 20 euros más al producto. Al menos así en Amazon tienen... Rubén Cruz. Sed. Trenero en Mandresa está disponible. Yeri, Seb, adentro del tren. Sí, sí. Rubén Cruz. Seb, en Mandresa está disponible la línea R4. En Mandresa. Bueno, Mandresa. Sí. Pero aquí no. Yeri, sí. Seb, ¿están los mozos de escuadra? No está. Joaquín Marco. No Seb. Está. Como Hacienda Apacar. Rubén Cruz. Seb. El juego. Yeri. Seb. Sí, Rubén. Rubén Cruz. Seb. Mandresa línea 4 está simulador. No está. Mandresa no está. Seb. Disponible. Hay que esperar. Luego no va para Sans. El Sans ya pillamos hasta Gabá, así que... Nada. Hemos desalojado el tren. Avanzamos. Rubén Cruz. Seb. Saldrá Mandresa el juego. Vale. Si saldrá Mandresa, pues... No lo sé.
Oscar SZP. C. Maquinista, puede efectuar salida, el camello ha sido detenido. Yeri. C. Trenero me acaba de comunicar que ya está desalojado el vendedor de drogas. Es súper realista, Súper realista, me he enamorado. Venga, va. Ya salimos para Sans. El contrato va a ser largo hoy, Ya te lo digo yo. Bueno, si han venido a la 451, está más lejos. No se ha dejado. Its barra baja 3890. ¡No me da ni! Sed. ¿Qué pasa aquí que vengo y la primera palabra que oigo es drogas? Rubén Cruz. No te asustes. Próxima parada Barcelona Sants, los sonidos son reales cercanías. Sí, son súper realistas. A ver, Dani, no te asustes. Esta es una historia que estamos inventando aquí los del chat. Los del chat inventar esas historias y yo los hago realidad. Oscar SZP. Sed. La 450 para TS saldrá ya en el 2070. Sed. Buenos realistas. A ver si destaparon la sábana, a ver. A ver si destapa la sábana los de viajeros al tren. Ojo, tendrán sin pintar. Por eso han puesto la sábana. La sábana aquella del viernes, ¿os acordáis? Que sacaron la sábana. It's barra baja 3890. Sí. Ya me había asustado yo. Ya iba a decir de qué estabais hablando. Rubén Cruz. Sed. A mí me gusta el sonido Rodalies Barcelona Sants con destino Sant Vicenç de Calders. It's barra baja 3890. Sed. Yo diría que es una 439 o una 448. Oscar SZP. Sed. ¿Trenero qué sábana quieres que destape en pillín? It's barra baja 3890. Los de viajeros. Sí. Pero por la forma diría que es más una 439. Yeri. Sí. No es un vídeo que buscaron la mergafonía de Sans y lo publicaron adentro del juego. Rubén Cruz. Sed. La megafonía es real. Oscar SZP. Sed. Yo creo que es el IRYO. Yeri. Sí. Rubén, si es realista es porque es de un vídeo que buscaron en YouTube. Rubén Cruz. Sí. La megafonía es real de Barcelona Sants. Yeri. Sí. Esto era la megafonía de 2022.
Rubén Cruz. C. Me gusta la megafonía de Sanz. Oscar SZP. A mí también. C. Trenero, cuidado, a tu derecha tienes a un señor con pelo pobre. Ips sí, barra sí. Baja 3890. C. Me hace gracia que las megafonías de Sanz es un audio que no está lupeado, es decir, en bucle, porque hay un momento que se para. Yeri. C. Rubén, si es realista, porque es un vídeo que buscaron en YouTube, que publicaron el vídeo en el juego de TS Classic. Ips barra baja 3890. C. ¿Ves? Lo que te dije, jajaja. ¡Aguanten! Oídos, trenero, que me duelen mucho. Enojado. Vale, pues ya está. Ya se terminó. Yeri. Sed. Los oídos, trenero. Ya. ¿Qué vamos a hacerle? Hay personas que no le molesta y otras personas que sí, pero hay que hacerle. Pero ya está. Bueno, ya ha pasado, ya está. Yeri. Sed. Trenero para en Bay Beach. Yeri. Sed. Ma acaba de comunicar que hay un niño en la estación que quiere entregarte un dibujo en Bay Beach. Muy bien. Yeri. Sed. Para ti, trenero. No voy a abrir las puertas, eh. Luego la megafonía se vuelve tonta y...
Y luego estoy mandando al... al de Vilanova a Sitges. Yeri. Sed. No tranquilo, solo quiere verte en persona. Ah, vale. Ok. Yeri. Sed. El niño y entregarte el dibujo y ya está. Muy bien. Ibus, simulación. Sed. Buenas. Nightbot. Sed. Ibus, simulación. Muy buenas, compañera. Arroba. Ponte cómoda, arroba, y disfruta. Oscar SZP. Sed. Trenero, ¿te acabas de comer un edificio? Sí, estaba muy rico. Ese morador no sé quién es. ¡Muéstrate! Ah, es el Iker. Vale, vale, muy buena Iker. Y cambie de nombre cada dos. Simulación. Sed. Ibus soy yo, Iker XD. Ibus, simulación. Sed. Hombre Oscar, no sé si te acordarás de mi XD, soy Iker 447. Yeri. Sed. Trenero, cuando salgas de la estación quiere que le pites un bocinazo en la estación de Beibiche. Muy bien. Oscar SZP. Sed. Hombre Iker. Sí, sí, me acuerdo, jajaja. Ibus, simulación. Sed. ¿Qué tal andas? Joaquín Marco. Con las piernas. Sed. A mí no sale algunas veces Joaquín Marco. A ver, el dibujo. A ver, el dibujito. Ibus, simulación. Sed. Ja, 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 ja. De la vía cero. De ver el biche. Ahora va. Dibujito. Sí, sí, seguimos en Belviche. Trainspotters de Cataluña. Sed. ¿Sigues en Belviche? Trainspotters de Cataluña. Sed. Voy a hacerlo MISMP que tu enor, pero al revés y por Vilafranca. Venga, va. Vilafranca Urpaneres. Ibus, simulación. Sed. Como Kur me cambio de nombre trenero XD, hay que limpiar LS imagen. Joaquín Marco. Bueno, sed. Hoy pasan trenes. Bueno, hemos visto uno que estaba parado ahí. Un poco más. Renfe 300-8476. Sed. Hola. Nightbot.
Se. Renfe 300-8476. Bienvenida arroba al canal. Asiéntate, ponte cómoda arroba y disfruta. Empieza el lag. Yeri. Se. Trenero, ya te entregaron el dibujo el niño. Sí. Es una 4.7 de Rodolías. Yeri. Y así. Se. En la cabina. Yeri. Sed. Trenero, ¿te acuerdas aquí que se descarriló la UT-449? Sí, tuvo que venir la 319 de Abby. Yeri. Sed. Por una moneda mía, Trenero. Sí. Vale, se ve otro golpe de oído. Renfe 300-8476. Sed. Tren del jugador, puedes saber por dónde vas, y en los trenes no son de jugador, como puedes saber dónde está el tren. El mapa 2D. Trainspotters de Cataluña. Se. Trenero, hoy el asfa de mi 449 está peleón. He hecho de Tarragona a San Vicente. Aquí he reiniciado para empezar en una vía buena para ir dirección Vilafranca y no se me encendía. Ahora sí. No, sí, eso. Está muy peleón en las asfa últimamente. A mí también se me ponía tonto. Me estoy quedando ciego. Joaquín Marco. Sed. Getúmel. Sí, Getúmel. Del Prat. Y ya está. Renfe 300-8476. Sed. ¿Se puede poner megafonías a las estaciones en Train Simulator? Sí, esta unidad sí. Trainspotters de Cataluña. Sí. Y ahora no me suena el asfa. Inícialo. Ciérralo, lo ves abre. Ya está. Trainspotters de Cataluña. Sed. Ahora sí. Renfe 300-8476. Sed. A las estaciones de la ruta me refiero. Las estaciones todavía no. Pero el tren sí que tiene megafonía.
Jerry. Ser. Trenero. Dime, dime. Jerry. Ser. Trenero, una pregunta. Mañana Sara es el juego de Zelda of the Kingdom. Tres Potters de Cataluña. Ser. Nunca he hecho el tramo SVC a Martorell. Está siempre la R4. Está bien. Y va con 4.49. Lo van a patear. Bits barra baja 3890. Sed. Trenero, tengo noticias. ¿Noticias de qué? ¿De GTA 6? Trainspotters de Cataluña. Sed. Sí, es un R17 desviado. Jerry. Sed. Dani, ¿qué noticias tienes hoy? Its barra baja 3890. Sed. No. Renfe 300-8476. Sed. Ruta esa tenía juntara con la Lleida por Manresa. De momento Manresa no llega a esta ruta. De momento no llega. Luego ya, vamos a ver si en un futuro sí. Its barra baja 3890. Sed. Van a renovar toda la flota del metro, tanto de la línea 1 como la línea 2. Van a pedir 37 unidades nuevas de 5 coches de más capacidad. Eso, pues muy bien. Así al menos se irá más rápido. Entre más capacidad, más gente. Para transportar. Perfecto. Trainspotters de Cataluña. Sed. Nunca he visto la estación del Vendrell ni en fotos. Renfe 300-8476. Sed. Lo digo porque otro hizo la R12 hasta Terrassa. Jerry. Sed. Pues si Trenero es la 80.000 de metro de Barcelona. Its barra baja 3890. Dale 1. Sed. Más rápido no, es que el metro que tenemos tiene casi 30 años. Jerry. Sed. Ya ha salido para la línea 1 de metro de Barcelona. Trainspotters de Cataluña. Sed. Si es desviado, no para en ninguna, ¿no? No. Porque claro, tus paradas están en el otro lado. Por eso, yo cuando se desvían, no paran. Thank you.
Yeri. Seb. Van a ser pruebas el nuevo metro. Sí. Ya me han comentado, a ver, está a 7.000 en la línea 3 del metro de Barcelona. Y ahora quieren poner la 8.000 en la L1. Trainspotters, bueno, de Cataluña. Seb. De San Vicente a Sants no paro. Yeri. Seb. De fondo hasta Hospital de Bellvitge. Renfe 300-8476. Seb. La hizo Sergio Ramos. Trainspotters de Cataluña. Seb. No iba a parar si hubiese ido por abajo. Its barra baja 3890. Seb. Yo te estoy hablando del metro de Bilbao, lol. Renfe 300-8476. Seb. Otra ruta de Barcelona a Aviñón le falta catenaria. Raúl MP. Seb. Ey, trenero. Hey, Raúl, ¿qué tal? Yo aquí disfrutando Yeri. De la 427 de Ordaleas. Dani, no me importa el metro de Bilbao. No me importa. Hombre, al Dani sí, hombre, al Dani sí que le importa porque es de allí. No le importa, Dani. Al Gerard no le importa el metro de Bilbao. Pero luego se va a Bilbao, hostia, sí que le importa. Raúl MP. Seb. Pues aquí acabo de terminar una cosita que voy a enseñar en el chat de modelaje. Vamos. Trainspotters de Cataluña. Seb. Yo disfrutando de la ruta 2,8 y la 449. Its barra baja 3890. Seb. A ti igual no, pero a mí sí, que soy de aquí y me gustan mucho. Pero bueno, cada uno da su opinión y lo entiendo. Claro. Renfe 300-8476. Seb. No entiendo, tengan el tren de Bilbao, no haya ninguna ruta de Bilbao. Yeri. Seb. Estoy muy loco, trenero. JJ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 J Cara de loco, cara de loco, cara de loco. Cara de loco. Madre mía. Vaya pasajeros tengo por aquí, eh. En ningún otro canal de YouTube pasa lo mismo, eh. O sea, el único que le pasa. F300-8476. Seb. Ruta del corredor mediterráneo, ¿cuándo sale? Its barra baja 3890. Seb. Si supiese modelaje, haría la 550 y la 500, la 600 no, que ya está hecha, y seguramente ayudaría a TS Bilbao si pudiese. Tengo que ir despacio porque están los andamios. Raúl MP. Seb. Bueno, ya la he pasado por si lo quieres ver luego. Ah, Yeri. Está, Raúl. Seb. Viva el ancho mediterráneo. Ibus, simulación. Seb. Dani, llevamos 2 años esperando la ruta D de Metro Bilbao XD, así que yo creo que se ya cansado ya del Train Simulator. Its barra baja 3890. Seb. Para que veas lo mucho que me gustan, jaja. Ibus, simulación. Seb. Uy, Raúl, ¿qué tal llevas el Renfe Railways? Renfe 300-8476. Seb. ¿Ya ha salido ruta corredor mediterráneo? No. Raúl MP. Seb.
Pues currando y bus. Ibs barra baja 3890. Se. Arroba ibus, simulación ya sé, pero era por decir XD. Yeri. Se. Viva el corredor medio. Ibus, simulación. Se. Soy Iker arroba Raúl XD. Ibus, simulación. Se. Que no sé si te acuerdas de mí. Yeri. Se. Mediterráneo. Raúl MP. Se. Yaya si me lo asumía. Renfe 300-8476. Se. No hay fecha calendario recortable, tampoco ruta del corredor mediterráneo. Ibus, simulación. Se. A. Ibus, simulación. Se. ¿Qué tal estás tú? Yeri. Se. Hola Iker, me recuerda a mí. Nightbot. Se. Yeri, bienvenida arroba al canal. Asiéntate, ponte cómoda arroba y disfruta. Trainspotters de Cataluña. Se. Trenero, exolica lo del sábado a ver si se apunta a alguien más. Trainspotters de Cataluña. Se. Explic. Trainspotters de Cataluña. Se. Explica. Raúl MP. Se. Pues como siempre aquí currando, porque currar es lo que hace un buen currante que curra. Ibus, simulación. Se. XDD. Ibus, simulación. Se. Pues sí, la persona que curra es currante currantil. Renfe 300-8476. Se. Se pueden guardar composiciones en Train Simulator en el disco duro cuando creas una composición. Ibus, simulación. Se. Yeri. Se. Iker, me recuerdas a mí, soy Gerard. Sábado. Ibus, simulación. Se. ¿Cuánto te queda, Alfa? Tengo que pasar Garraf, tengo que pasar bastantes estaciones. A ver, lo del sábado. Mucho me estáis preguntando. O sea, Trackpotter me ha preguntado sobre el tema del sábado. Hay gente que no sabe lo que eso va a hacer aquí en el canal el sábado este. Y es concretamente voy a hacer curso de maquinista, ¿vale? Vamos a resucitar lo que es la serie, o aquella mecánica de serie de curso de maquinista para los eventos, para ir acostumbrando a hacer eventos, ¿vale? Lo que vamos a hacer este sábado es eso. El primer capítulo de curso de maquinista. Arroba ibus-simulación me recuerdas a y Yeri. Se. Mi soy Gerard. Vale, entonces simulación. Lo que voy a hacer se. Es yo igual me vigilar los maquinistas. Intentar aprobar los maquinistas para los próximos eventos que se vayan llegando en este canal. ¿Vale? Lo vas a hacer la CGL Trainspotters de Cataluña. La más normalista, se. La más. ¿Pero he de hacer algo especial? No tienes que hacer nada especial, lo único que vas a hacer es conducir. Es como si fuese un evento, pero no es un evento. Es una herramienta para hacer un evento, pero no es un evento. O sea,
Es como curso de maquinista. El CTC te estará observando a ver si haces bien los procedimientos. Punto pelota. ¿Vale? Tampoco quiero hacer aquí un examen verbal. ¿Qué hay que hacer para cuando ves una luz amarillo? Pues dale al botón y a luz de parada. No quiero hacer esas cosas. O sea, yo no voy a cobrar aquí 20.000 euros para un curso maquinista, que es totalmente gratuito. Y ya está. ¿Vale? Ya está. Trainspotters de Cataluña. Sí. No, hombre, no, habrá mucho más gente. CTC y tú, espero no estar solo. Ahí está. Raúl MP. Sí. Es como es el vecino el que elige el alcalde y es el alcalde el que quiere que los vecinos elijan a el alcalde. Ahí está. Ibus, simulación. Sí. XD, ¿y qué trenes nuevos has hecho? Ha hecho la 440. La 440 original. Aquí es Raúl. Bueno, vamos a hacer un directo en Instagram, ¿vale? Raúl MP. Sí. Pues he hecho una reforma a la 447 con texturas modernas, la 440 original y alguna que otra cosa más. Ibus, simulación. Sí. Otia, que chupi. Sí, sí. Pues vale. Pues pongo la conexión. Ibus, simulación. Sí. ¿Te puedo hablar por Twitter o lo tienes desactivado? Twitter, no. El Twitter no. Pablo Martínez. No, no, sí. No, no, no. Hola, muy buenas. ¿Hasta Santa Vicente? Sí, 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 Pablo, Nightbot. Sí. Sí. Pablo Martínez, bienvenida arroba al canal. Asiéntate, ponte cómoda arroba y disfruta. Claro. Si me sigue debería funcionar. Raúl MP. Sí. Si me sigues debería funcionar. No lo sé. Ah, estás hablando con... Trainspotters de Cataluña. Sí. Acabo de pasar el apóstrofe a Arbos. Pablo Martínez. Ah, muy bien. Sí. ¿Por qué no vas nunca hasta Tarragona? Bueno, podemos hacer un sin servicio, ¿eh? No sé, porque no tengo la R16, no la tengo. Si no haría R16 y Tarragona. Ya cuando llega Reus será otra cosa. Ahí ya iremos con la UT4. Simulación. Sí. Creo que me tienes que seguir TMB para poder hablar. Seguir en Twitter para doble. Sí. O sea, si tú quieres hablar con esa persona, tienes que seguirlo mutuamente. Aunque yo en YouTube no me sigue, sino le puse un mensaje y ya está. ¿Tengo separada? Ah, vale, bien desvío. Ya te habíamos pegado un saltito. Raúl MP. Sí. A mí me deja enviarte mensajes, sí. Trainspotters de Cataluña. Sí. Lo de la foto de la primera temporada puede ser en Cataluña, ¿no? Da igual, Raúl, o sea, es una foto. Es una aventura para la serie. Es Iker CM, ¿no? Ibus, simulación. Sí.
Sí. Pablo Martínez. C. Servicio especial, el tren de delante se ha averiado y has de completar el trayecto hasta Tarragona, o dos simulas la 447 media distancia. Ibus, simulación. C. A mí me sale que los tienes desactivados. ¿Os entran en la RAF? Amigos de Instagram, a ver, estamos en directo en YouTube, pero igualmente estoy aquí con vosotros, aquí haciendo el servicio. Ya que después os doy las buenas tardes, pues ya os hago aquí. No es tan oscuro. La cámara. Pero bueno, ya estamos. Estamos en Instagram también. Andaré un directito. Eso, luego no pongo eso, lo del faro. Ve, Dragón Traidor, está en Instagram. Acuérdate que estamos en YouTube también, ¿eh? Aquí en el túnel del Garraf y no veas. Trainspotters de Cataluña. Sed. Me ha tirado de urgencia por no reconocer lo que vendría siendo una baliza invisible. Lo que tiene la ruta, que aún está en desarrollo. Ojo. Ojo que está en rojo. No estoy viendo nada. Buenos días. Player 53.000. Seb. Bona tarda. Pablo Martínez. Seb. No es urgencia, es emergencia. El freno de emergencia se activa solo. Trainspotters de Cataluña. Una rebasa, Seb. Pero ¿what? ¿Por qué en shorts me sale un vídeo mío? Pablo Martínez. Seb. Urgencia es cuando tiras el regulador atrás del todo. Yeri. Sed. Trenero vagones mercantes para Open Rails. ¿Y qué? ¡Ojo! Its barra baja 3890. Sed. Trenero, creo que empezaré a hacer cositas para el Transport Fiber 2, ya que es algo más fácil y no hace falta modelar tanto. Ibus, simulación. Sed. FRNA. Ibus, simulación. Sed. Es importante cumplir un marcha a la vista, trenero. Pero me ha llevado despacio. Ibus, simulación.
Sí. ¿Estás loco? Y vas y le das a aumentar la velocidad. Pablo Martínez. Vale. Sí. ¿Ves cómo tenía razón sobre lágrimas de felicidad el tren de delante? A ver, tenemos un tren de delante, chicos. Simulación. Sí. Trainspotters de Cataluña. Sí. Ya arroba Pablo Martínez, pero me ha tirado de urgencia fuera de lo reglamentario, es correcto. Trainspotters de Cataluña. Sí. Se entiende. Ibus, simulación. Sí. Es verdad, que maquina Pablo. Raúl MP. Sí. Jolín tipica Rodalias. Bueno, tenemos aquí un... Pablo Martínez. A la espera. Sí. ¿Tenía razón o no? Hasta Tarragona. Sí. Sí, sí. Lo que puedes hacer, apartarlo aquí. Luego hace maniobra. Nada, nos tocará hacer maniobras. Ibus, simulación. Sí. Trenero, autorizado a retroceder hasta la estación anterior y cambiar de vía a la contraria. Yeri. Sí. Trenero me acaba de comunicar que hay un tren de Rodalies que tiene un fallo técnico. Ibus, simulación. Sí. Enganchate. Raúl MP. Sí. Es que encima tiene pinta que está bloqueando el desvío la 447 de delante. Trainspotters de Cataluña. Sí. ¿Lo vas a empujar? Sí. Pero no se puede. No se puede... Ah, espera un momento, ¿eh? Raúl MP. Sí. Tendrás que cambiar de cabina, ¿no? Sí, sí, me tengo que cambiar de cabina. Pero para hacerlo más realista. Yeri. Sí. Trenero la has liado. Ya, ya. Raúl pero... MP. Sí. Jolín apagado y encendido rapidísimo, Vale, espera un momento. Vamos a... a indicar al maquinista que nos separe. Ibus, simulación. 3, 4, 5, sí. 6. Trenero, el ASFA. Raúl MP. Sí. Y si tienes el ASFA apagado, parece. Así no va. Lo tengo que bloquear. De verdad, de verdad. Ibus, simulación. Sí. Tienes el ASFA apagado. Ibus, simulación. Sí. V. Vale, pues esta la apartaremos y la vamos a meter la en garrafa apartada. Esto fue la bienvenida a la 427 de Rodalías. La puse aquí en el túnel.
Pero bueno, hemos fingido que está un poquito averiada y ahora estoy empujándola yo por la parte de atrás. Vale. Ya está. Ibus, simulación. Se. Dios, qué bache. Pablo Martínez. La calor. Se. O bien la puedes coger e ir hasta Tarragona. Yeri. Sí. Trenero, por eso me comunicaron que había un tren de Rodalies averiado. Yo voy doble ya, Pablo. O sea, yo ya voy doble. Trainspotters de Cataluña. Set. Coge el tren de delante, así no haces maniobra. No, si hay que coger los pasajeros, hostia, que no se pueden dejarse en el túnel. Esta está averiada, esta dejamos aquí, ¿vale? Así abierta, que si se ventila. Vas a tener que cogernos la otra. Así que vamos a ir para allá. Vaya, las aventuras que hay en YouTube ahora mismo. Lo estoy diciendo a los amigos de Instagram y veo que, bueno, han pasado, han saludado y se han ido. Qué guay. Bueno, es normal, o sea, directo de Instagram. No es lo mismo que en YouTube. No es lo mismo. Ya lo puedo garantizar, lo puedo decir, lo puedo saborearlo, que el directo de YouTube es muy diferente. Estamos en cabina, No triple. Yeri. No, triple no. Sí. No triple. No triple ni cuádruple. No se puede ir así. Yeri. Sed. No como el Huyo, que se quedó averiado en el túnel de Tarragona. Obvio. Yeri. Sed. Trenero. Trainspotters de Cataluña. Sed. ¿Para aparecer en Bobadilla, qué paces? Aparece en Bobadilla. Pero ¿en qué ruta? Me dices el eje sur, me parece a mí que es Bobadilla. O sea, tendrás que salir de otro destino e irte a Bobadilla. Que está al centro. Vale. ¿Qué? Trainspotters de Cataluña. Sed. En eje sur. Trainspotters de Cataluña. Sí. Sed. Yo es que... ¿Al margen Bobadilla? Casualmente echamos unas fotos. Nos han enviado a Rodalías. Y bien, habría aquí un tren. La 034. La 034 está averiada. Venga, vámonos.
125 pone. Pero están limitados a 120. Así que... bueno. Yeri. Set. Treneros y juntaras el tren averiado son cuatro triple. No, sí, sí, seríamos triplado y no. Y eso Renfe no, no es. Set. Coches. Serían 16 coches. O sea, es mucho. Es mucho. Muchos coches. Un verde va para adelante. ¿Cómo es 16? Raúl MP. Ah, si tú coges cuádruple. Como 16. Si ya dos son 6, 12. Claro, o sea, cuádruple. Son 3 más 3, 6. Pues sí, me parece a mí que sí, que son 12. Yeri. Sí, 12. Set. No queremos convertir el talgo con destino a Alicante. Raúl MP. A Alacant. Set. 12, sí, eso. Sí, sí, 12. Ahora que estaba contando, digo, ostras, la verdad, que no tenemos 5 coches. O 4 coches. ¿Sabes? Está contando que la 447 son 3. 3, 6, 6, 12. Y ya que llevásemos 12 coches aquí. De verdad, ¿eh? A lo mejor. Ahora mismo estoy con los trenes, Antonio. ¿Cómo estás? La cosa favorita de 3 cuotas. Tiene una avería aquí en Garraf, no veas. Ya, con el Civia tuvimos algo en el Civia, ¿eh? Tuvimos un freno, ¿cómo deciros? Trainspotter un alto urgente. Y hoy, una 427. Sí. Trainspotters de Cataluña. Ah, bien, bien. En el Orparo. Pues ya sabes, para el... a veces que tú quieras, pero eso sí, si yo voy detrás, te voy a pitar. Se me para mucho el directo, vaya. ¿Dónde andan, Marcos? Primera parada, Vilanova y la Geltrú. Próxima parada, Vilanova y la Geltrú. Soy Jandro. Ah. Jandro. Entonces está en un follar. Ay, madre. Ay, madre mía. Ay, madre mía. Pues nada. Hola, Jandro. Pero bueno, ahí estamos. ¿Cuántos somos ya? ¿Somos 40 ya? Yeri. Set. No queremos convertir el Euromed con destino a Alicante que tiene 12 coches. Ah, vamos en Sitges, chicos. Vamos para Sitges. Estamos ya adelante. Pues nada. Esta hierba hay que cortarla, ¿eh? O sea, esta hierba aquí en medio de la vía. Ya llamaré con Adif y ya la cortaremos. Ah, es poca hierba. El fin de semana la cortan. Ahora entraremos en Sitges.
no lo odio ya ni tal, tanto conducir, ¿eh? De verdad. La, como siempre. Hice un regional terreno a Barcelona semidirto solo para vaya. ¡Ah, joda! Trainspotters de Cataluña. Sí. Hice un regional Tarragona-Barcelona semidirecto, solo paré en Baicarca. Yeri. Sí. La gente como la... Trenero, madre mía, que no sabes matemáticas, trenero, jajajajajajaja, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. Aquí el que primero que... ¿Qué piensa? Pues no sé, en la UT449 con 5 coches. Pero nada, igualmente no sean 16 ni 18, sean 20. Porque claro, si tú coges 4 unidades de UT449, sean barra baja 3890. Sí. 20 coches. Trenero, en mi mapa de Transport Fiber 2, ya puse mi primer tren regional. Ole. Raúl MP. ¿Qué tal no lo tengo? Sí. Pero si fuesen 5 no serían 16. Raúl MP. Sí. Sí, serían 20. Esta noche camiones. A ver cómo lo tengo, Antonio. A ver cómo lo tengo. Porque tengo otra quedada. Pero bueno. Trainspotters de Cataluña. Sí. Tu Imaginate un 448 haciendo un R15 de Zaragoza a Barcelona semidirecto, con parada solo en Baicarca. No me aguanto. No me aguanto. Oye, que estamos en Sitges y, chicos, son las 7, ¿eh? Son las 7 y 5, ¿eh? Déjate, ¿eh? A ver. A ver, vamos por aquí. Vamos. Vas a jugar tú, Antonio. Vale, perfecto. Si veo que eso, te digo algo. Ya vamos para Vilanova, de Vilanova pues ya paramos en todas las estaciones hasta San Vicenç y luego ya está. O sea, ya está. A ver, llevamos... aquí como bueno, desde la 5 y media, ¿no? Una hora y media de trayecto. Bueno, de trayecto, hemos tenido un retraso de aproximadamente 10 minutos. Por temas de sonido, le dabas al play, le dabas a... Se jodía todo. ¿Crees? Pero bueno, eso es el principio, siempre son los principios. Menos mal que es el principio, llega a ser mediado del directo. A veas. Trainspotters de Cataluña. Ser. Debido a obras de mejora en la infraestructura, los viajeros con destino Cubelles deberán bajarse en Vilanova y la Geltrú. Trainspotters de Cataluña. Sed. Trenero, no has de parar en el apeadero por obras. Tengo que parar porque me voy a poner la megafonía y luego se vuelve loca. Tengo que parar. Vamos a hacer bien el servicio, trae patas. Vamos a hacer bien el servicio. Trainspotters de Cataluña. A ver qué puede ser el Lani. Sed. Así vas más rápido, XD. Its barra baja 3890. Sí. Ostras, es verdad, tengo que contarte algo. Cuéntanos. No.
bits barra baja 3890. Sed. Aquí en la E1, han cortado un tramo y no se puede hacer la línea completa. Trainspotters de Cataluña. Ah, como la R11 igual. Sed. ¿Me recomiendas algún tren para Or que esté chulo? Para... Trainspotters de Cataluña. Open Rail, que esté chulo. Sed. ¿Hay algún 592 bien? Sí. Rubén Cruz. Sed. No sé, no sé cuál es. ¿Dónde vas ahora? Ah, vamos a Vilanova. Sed. Trenero, mañana me voy a Sants. Vale, muy bien. Ahí no hay piscina, ¿eh? O sea, en la estación de Sants no hay piscina, ¿eh? Rubén Cruz. Rudelías. Vamos a llamarle Rudelías. El Cercanías. Vamos a llamarle Rudelías. Its barra baja 3890. Sed. Porque están remodelando un puente, y a partir de dicha estación se tiene que ir en autobús, a Sijata 6 de agosto. Trainspotters de Cataluña. Sed. El vin hecho es el de vapor 3D, pero es para Patreon esto. Ah, sí. Yo puedo descargar ese 592. Yeri. Sed. Pues me acaba de comunicar que si hay piscina en Sants. Rubén Cruz. Vale, sed. Va. 2 euros. Rodal y Sants de Barcelona. A ver, que... ¿Os acordáis de Vilanova? Que había una UT441 estacionada. Pues sigue estando. Its barra baja 3890. Desvío. Sed. Vale, bien. Luego, si quieres, pro privado te paso la noticia si la encuentro o te digo más detalladamente si tú lo quieres, jaja. Trainspotters de Cataluña. Sí, posible. Sed. ¿No hay ningún otro 592? No. Raúl M. Bueno, sí, el Train Sim, pero Sed. No sé si está bueno. ¿Cuál es el Patreon de Vapor 3D? Es una... Rubén Cruz. Patreon. Sed. Vas a Vapor 3D y pagas sí. Un tanto por ciento. Pero tendrás que pagar todos los meses, ¿eh? Yo llevo desde octubre del año pasado. Vale, nos toca estacionar luz roja, poner detenente señal y luego desvío para cambiarnos de vía, ¿no? Vamos para la izquierda. De izquierda pasamos a la derecha, o sea, vamos a hacer un transbordo aquí que vamos. Pero bueno, es lo que tienen los maquinistas, o sea, la luz alta, que alta está el... esta señal tan alta. ¡Frena! Shit, me la como. Casi. La tengo debajo la baliza, la tengo debajo. Vale, lo que tengo que hacer es desviarnos. No, hacia allí no. No, ahí para... Ah, sí, está aquí. Nos desviamos por aquí y nos desviamos hacia adentro para poder sacar la UT cuando va el primer de ahí. Luego, ahí está. Vale, a ver si ahora... Rubén Cruz. Atento señal. Rodalies con destino Barceloa Sants de Barcelona. He tenido tu señal. Yeri. Sed. Arroba Yeri 859621810079. Tento señal. No, tengo que poner el anuncio de precaución. Ahora. Trainspotters de Cataluña. Ah, no nos dan ni rebase ni nada. Sale mi nombre en el TT, POE TDC. Rubén Cruz. Sed. Llama TC. No, es que he hecho 3. Está luz roja. No puedo darle. Vale.
aquí esperando, pero si está todo bien. Pablo Martínez. Sed. ¿Te han autorizado porque no pasas? Ah, que me ha autorizado, en serio. Vale, vale, no, tranquilo. Vamos, o sea, estamos así de la baliza, así. Yeri, Sed, clica replis. Pues nada, no vamos a entrar a Vilanova en desviada. Yeri, Sed, ahí está mi vídeo. Los rodalíos. Vale, perfecto. Vamos a darle caña. Aquí está la limitación de la LTV. Es esto de aquí, ¿vale? Pues dice, se acabó la LTV. Pues venga, va, fuera la LTV. Venga. Ahora vamos a poner a 100. Pero bueno, no vamos a ponernos a 100 porque va a haber una desviada. Y a 30, ¿eh? O sea, a 30. A por todas. Resulta que el maquinista de la UT449 no vendrá a conducir la UT449. Raúl MP. Sed. ¿Eso me ofrezco yo? Trenero, luego si eso mientras estás parado en Vilanova, mira lo que he enseñado en el Discord. Ah, perfecto. Rubén Cruz. Sed. Laga Distachia con destino Barcelona Sants vía 4. Oh, qué larga distancia. Yo estoy haciendo un Rudelías. Me dicen larga distancia. Esto para larga distancia, wow, madre mía. Yo ya no sé cómo vais a llegar. Atención, atención. Cuidado con los traseros. Estos asientos de madera, de piedra. Esto va a quedar bastante bonito. Por larga distancia. ¿Os imagináis? Jenny, un tren de rodalías. Sí. Esto es para el viernes, trenero, en charla con trenero. Faser Sim. Sed. Buenas. Muy buenas. Nightbot. Faser Sim, bienvenido. Faser Sim, muy buenas, compañera. Arroba. Ponte cómoda, arroba, y disfruta. Pablo Martínez. Sed. En la vida real, si se pasa por un cambio de agujas mal posicionado a muy poca velocidad, no ocurre nada. Rubén Cruz. Ya. Sed. Esto es un juego. Antecion viajero, tren en curva, no tucen entre Cose y en Anden. Yeri. Sed. Trenero, ¿puedes leer mi comentario, por favor, trenero? Comentario. Esto es el viernes, trenero, la charla con trenero. Ah, vale. Has publicado el vídeo ya, por fin me lo has pasado. Vale. Ahora unos 10 minutitos. Pablo Martínez. Más. Sed. ¿Sabes lo que significa talonar? No. Its barra baja 3890. Sed. Arroba Yeri, intenta no decir. Trenero, dos veces lágrimas de felicidad. Yeri. Sed. Copia esto que te mandé primero, este número. Estoy trabajando en el 112. Arreglado posiciones, añadiendo detalles. Ostras, 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 ostras. Vale, 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 vale. Raúl, si son las luces, alárgalas un poco. Ya te enseñaré, tengo una foto de Transport Fever, del nanito, ¿vale? Son unas luces largas. O sea, ya te... Sí, mira. Así tengo fotos del... Creo que sí, ya he hecho fotos del 112.
Está muy bien, ¿eh? O sea, tu trabajo. A ver, ¿dónde están aquí las fotos? ¡Fotos! ¡Fotos! Voy, voy, voy. Yeri. Sed. Arroba Yeri 859621810079. Raúl MP. Sed. Sí, tengo referencias del 112 de Nanito. Yeri. Vale. Sed. Copia esto enojado, enojado, enojado. Pues toma, míratelo bien. Verás como las luces están. Nada, lo que es le redondeo abajo hace como un larguillo. O sea, una cosa muy turbia. Pero es así todo. A ver, tengo aquí a un compañero. Allá. Vale, perfecto. Vamos a poner esto por aquí. Esto por allá. A ver, copia esto. ¿Qué tengo que copiar? Yeri 859660. ¿Para qué quieres que copie eso? Te mandé el primer número de este número. No me jodas. No, no envíe el número de teléfonos. No envíe vuestros números de teléfonos. Que luego pasan cosas. Y luego la culpa. Como siempre, del maquinista. Venga, vamos. Buenas, Iker. Iker para los amigos. Bienvenido. Voy a darle un saludo. Nada, que en Instagram, que se ve que poco duran. Por eso no hago directos en Instagram. Porque aparte es que se ven mal. Ah, vale, que tu vídeo está por ahí. Yeri, Vale. sé, porque ahí está el video. Vida de Rodalías. Vale, pues nada, nos paramos en 5 estaciones más y abandonamos servicio. Que estoy ya escotado, tío. ¿Qué que tengo que hacer nosotros por la tarde de estas formas? Son formas, tío. Esto no está pagado, ¿eh? O sea, esto no está pagado. Te encuentres aquí maquinistas que abandonan los trenes y ala. Ya que yo he dicho que la 451 estaba lejos, ¿eh? Pero. Oh, pero fa. Yeri, sed. No es mi número de teléfono, trenero. No, ya lo sé. Hombre. Todos los números de teléfono empiezan por 6. Todos. Vamos, Instagram. Hazme famoso. No sé, voy a hacer directos así. Yo aquí haciendo directos en YouTube. Más en Instagram. A ver, hay que superar los 60 minutos por hora. Si supero los 60, salta la F. Raúl MP. Sed. Bueno, los fijos no he. Raúl MP. Ya, Sed. sí. Los fijos empiezan en 9. 972. Yeri. Sed. Trenero, ¿ya copiaste este número de cuenta de Twitter? No está copiado. Yo ahora mismo en Twitter no estoy. Yo estoy ahora mismo en el OBS, en Training Simulator, haciendo directo en YouTube, haciendo directo en Instagram y. Vale, y aquí con el speech chat, que es lo que me hace reproducir lo que es el tema de los mensajes del chat. Vale, va. Vámonos. ¿Qué nos ponen aquí? Unit. ¿Es Unit? José barra baja Trainspotter 2007. Sed. ¿Qué teclas del teclado son para reconocer ASFA en la UT447?
Lo tienes en el PDF. Sí. No copia este número en Twitter el viernes en charla con Trenero. Todo mándamelo otra vez y ya está. Yeri. Sí. Es para el viernes de charla con Trenero. Vale, vale. Compañero José, el resto todo en el PDF. Ahí tiene lo que son los atajos del teclado. Y ya está. Yo lo tengo puesto en el Steam Deck. No uso el teclado para nada. Si no, toco el botón. De esto en el PDF. La documentación del tren y el PDF. Its barra baja 3890. Set. Si alguien quiere exportar algún modelo a otro juego como Transport Fever 2, que me diga que estoy aprendiendo por ahora, jaja. Pero Dani, Yeri. No cojas cosas de los demás. Sí. Trenero no hoy. No, hoy no. Hoy es lunes. Estoy yendo bastante, bastante el lunes con la R2. Es larga, la R2. Y más cuando hay tráfico por delante. Más cuando hay incidencias. Que no veas. Yeri. Set. Y clica en Replis. Yeri. Replis. Set. El viernes. Pero lo que tienes que hacer es notificarme para que me llegue rápidamente a mi Twitter. Pero es Trenero Alfa Secas. Yeri. Set. Y ahí saldrá a mi vídeo. Trainspotters de Cataluña. Sed. Me tienes a mi delante que paro en Baicarca, no llegas nunca. Its barra baja 3890. Sed. A ver, obviamente con los permisos y todo eso sabes. Pero igual no quiero líos, jaja. El Scanex. Sed. Hola. Hola, Scanex. Raúl MP. Bienvenido. Sed. Trenero, paso otra foto a ver qué te parece. XQ a mí no me convence 100%. Raúl MP. Sí. En la próxima estación, si eso la revisas. Aquí no paro porque no me sale la Omega Funition. Yeri. Sí. Trenero, ya le estoy intentando y no te llega el vídeo. Yeri. Sed. Mío. A ver, ¿dónde está el Twitter? ¿Dónde está? No puedo ahora. Estoy con todo esto, venga. Ahora, en esta pantalla no tengo Twitter. ¿Cómo tengo que poner? ¿Cómo tengo que poner? El Scanex. Sed. Enseña el tren desde la cámara exterior, porfa. Its barra baja 3890. Sed. Por ahora seguiré aprendiendo modelaje para hacer mis propio material. Por ahora lo llevo como la MXDDDD. Yeri. Sed. El viernes te digo lo que pasa, ¿vale? Ok, Trenero. Venga, va. ¿Ya habrá sonado la megafonía? ¿En Connect? ¿Hoy estamos en Connect? Detrás de este puente está la estación. Y hace la estación, hace curva.
siguiente, la siguiente. La siguiente. Ahí está, bonito. Ahí está. El Scanex. Sí. El trayecto un poco largo, ¿no? Bastante larguillo. A ver, lo cubre bastante el directo. O sea, haces el trayecto y... todas. Eso sí. Yeri. Sed. Qué raro que no te llega mi vídeo en Twitter del tuyo trenero porque tengo notificado en tu página de Twitter. Bueno, eso ya, voy intentándolo. Ya está, bro. Pues sí, aquí estamos con la 447 de Rodalías, la 047 de Tractora, y atrás tiene que ser la 024. Llevo la 024 por delante y detrás tenemos Pablo la... Martínez. Sed. La mensula está un poquito rara, más alargada de lo normal. Sí, 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 son las mensulas aquí de Kunit. Con la 022, o sea, llevo la 024 delante y la 022 detrás. O sea, va continuo. Llevo dos hermanas juntas, porque son casi hermanas. La 024, la 022, ya la mesura. El Scanex. Sed. ¿Otro día podrás hacer la R1, porfa? Raúl MP. No, no está, no Sed. Está disponible. Bueno, ahora que estás parado, revísalo y me dices cómo está. Ah, vale, voy para allá. Hombre. Ahora mucho mejor. Ahora mucho mejor, Raúl. Perfecto. Me parece perfecto. Sí. Es que si tuviese una foto así... vertical, se vería los dos focos así como si fuesen Raúl MP. ¿Sabes? Sed. No sé, ok, perfecto entonces. No sé cómo decírtelo. A ver. Pero bueno, se puede mejorar, ¿eh? Se puede mejorar todo. Hacer otro visor. Bueno, no pasa nada. Oye, que los accidentes son... ocurren solos. La R1, si cuando esté pública y esté hecha y todo eso, tranquilo que no vamos a meternos en la R1. De momento la R1 está sin hacer, o sea, es que no iría, básicamente. Pero bueno, a ver, poco a poco. Clemen García. Sed. Buenísimas tardes, si no fuera por el calor que hace, jajaja. Ya, ya. Hace un calor el averno aquí, digamos, todo. Clemen García. Sed. Suerte que ya por casa viéndote. Perfecto. Perfecto, Clemen. Viene la otra estación, que es Calafey, o seguro Calafey. A ver, ¿qué nos dicen? Vamos con un Rodalías. El Scanex. Próxima parada, seguro Calafey. ¿Cuánto tiempo llevas de directo? Lo digo porque la línea es larguísima y a saber desde qué hora estás, jajaja. Estoy desde las 5:30. Llevo 2 horas ahora mismo, 2 horas y 1 minuto. Y con 2 advertencias, o sea, 2 incidencias. Hemos tenido que empujar una 447 que estaba en medio de Kunit. O sea, de Kunit de Garraf.
y una 449 que falta maquinista en Vilanova. O sea, con dos incidencias gordas. De empujar una 447. ¿Te crees? ¿Tú te crees que tenemos que ir así nosotros? Pero bueno, o sea, se hace la línea y luego ya llegas a San Vicente como diciendo, bueno, cojo la mochila y me voy. Pero bueno, estamos bien, estamos bien. 2 horas a mí me da. El Scanex. Pues la realidad sí. Es así, ¿eh? 2 horas a mí me da algo. Y puede ser 3 o 4 horas, depende si hay muchas incidencias. Como por ejemplo lo que hubo en Gabá, lo que es la señalización jodida, pero jodida, que se quemó algo, o hubo una explosión de no sé qué. Tú imagínate una vía, solamente usar una vía, y ese tren tiene retraso de 1 hora y media. O sea... Yeri, Seb, trenero, te voy a mandar el vídeo, lo guardas para el viernes. De Rodalías, va, mándamelo. Pues eso. Al final lo pierdo. Tengo aquí algo para ¿sabéis? Para machacar. Al final lo pierdo yo. ¡Cómo! Yeri. Sed. No de alta velocidad. Ah, yo digo Rodalías todo, o sea, Yeri, todo de Rodalías. Sed. Trenero. Todo es alta velocidad, no para ti. Todo es alta velocidad. O sea, lo único que existe ya en Renfe es alta velocidad. Que también está el convencional. El Scanex. Sed. Me pasa eso, cojo la mochila o lo que sea y me piro, jajajaja, ja, 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 no aguanto ahí. Sí. Estamos en aquí. O sea, yo estoy haciendo un directo aquí en YouTube, ¿eh? Y también me animaba a hacer un directo en Instagram. A ver cuánta gente pasa a verme. Porque yo estoy aquí conduciendo y se me ve en Instagram diferente. Yeri. Sed. Trenero, tranquilo, en el vídeo sale una tibia de Rodalías. Venga, va. De Rodalías. Pero bueno, o sea. Scanex. Lo importante es tener ganas. Tener ganas, motivación para hacerte la línea, ¿eh? Raúl MP. Sed. Hoy hace una calor que te mueres. La ola de calor. Y mañana dice que es peor. Mañana no sé si voy a hacer directo, ¿eh? O sea, mañana. No lo sé. Depende cómo esté. Ya te lo digo yo. Bueno, yo os informaré por Instagram. Voy a decir, va. Hoy no hago directo porque hace un calor y la verlo. Pero bueno, en mi habitación ahora mismo estamos a 31 grados. ¡Hostias! Yo estoy aquí. No me notáis, pero. Raúl MP. Se me engancha el jersey. Sed. Ya, mañana aquí 2 grados más. ¡Vamos! Como si no fuese suficiente. El Scanex. Sed. Es normal que cuando entre a Open Rails solo me salga una página y no las dos donde puedes poner la ruta, etc. No es normal eso. Si tienes problemas con el Open Rails y quieres solucionarlo, contacta conmigo. El Scanex. Sed. Pues imagínate en la cabina del conductor. No, ahí tiene el aire acondicionado, vale. Ahora, algunas unidades no. Yo sé que algunas tienen que bajar la ventanilla y venga, para ahí, tira para adelante. Hombre, ya has llegado al destino. Transportes de Cataluña. ¿Ya has llegado a tu destino? Adiós, me voy. Ese ya cogió la mochila y se ha largado. Este hombre, madre mía. Pero bueno, parece pasarte. Yo no paro nunca, esto es un sin parar. Ojalá tuviese yo más tiempo libre para vosotros, pero no tengo tanto tiempo libre. Lo digo. Vamos a dejar que entre al resto. Vale, vemos que
Instagram. Vamos. Empezar vídeo. Alexa, puesto. Clemen García. Sed. Cara con calor. Perfecto. Estamos a 32 grados en Girona. 32 grados. Pon el teléfono. En mi habitación estamos a 31. Y en Girona estamos a 32. Así que estoy... Clemen García. Para bien estoy. Sed. Hace más calor aquí que en el interior del Titan sin aire acondicionado XD. El Scanex. Sed. Ayer vi a una persona que se le quedó la mochila entre las puertas del tren y se quedó sin mochila, jajaja. ¡Ostras! ¡Qué putada! Jerry. Sed. Trenero, ya te mando el vídeo. Perfecto. Bueno, pues yo creo que ya la siguiente ya es la última, ¿eh? Suena la campana. El Scanex. En Discord. Sí. ¿Cómo te puedo contactar para el Open Rails? En Discord ayudamos a personas que tengan problemas con el Open Rails. Jerry. Sed. Bueno, ya está mandando el vídeo. Nightbot. Sed. ¿Quieres entrar en una comunidad aquí? https://discord.gg/cdkr2vzw7t. Nos ordenan para parar delante de la señal de entrada de San Vicenç. Así que vamos a tener que detenernos a que esté en verde o en ámbar o... Hay que tener para poner las agujas, ¿ok? Que sale así, no sé. Vale, va cargando la ciudad de San Vicenç. Parece a mí que vuelo que me voy ya de fiesta, por fin. Cojo otro tren y nos vamos a Sitges. Jerry. Sed. Después, cuando acabe el directo. El Scanex. Sed. Ya me he metido en el Discord. Cat Orange Whistling. Ah, perfecto. Pues comenta nuestros problemas y nosotros intentaremos solucionarlo. Pero la pregunta del millón. ¿Qué versión de Open Rails estás usando? Esa es la pregunta del millón. Vale, nos toca detener esta señalización que esté en verde. Nosotros que... Clemen García. Sed. Ahora, eso sí, la Fanta de naranja fresquita alivia bastante. Oh. La Fanta y todo. Vale, va. A ver. Vamos a meter por aquí. Vamos a meter por aquí. Ah, vamos mal. Ahora vamos bien. Perfecto. Vale, pues nada. La señalización real es esta. A veces CTC. El Scanex. Sed. No sé por qué me lo instaló un amigo. ¿Cómo se puede mirar eso? Eso se puede mirar cuando tú estás en el menú Open Rails. Arriba te salen unos números, unas letras de la ventana. Dímelo. Si era versión 1.5.1, ya te puedes venir al Discord que te lo voy a cambiar.
Yeri. Seb. No, la Fanta de naranja es una tontería, la Fanta de limón está muy rica. Bueno, si ya no probamos al Citykin Mickey, yo hago mezclas, ¿eh? Yo hago mezclas. Él es Canex. A ver, no soy uvas, pero... Seb. Ahora te digo. Muy bien. Raúl MP. Seb. La de naranja es mejor, ¿eh? Él es Canex. El mejor es el agua, ¿eh? Si es 1,5,1, jajajaja. Ahí está el problema. Ahí tienes el problema, bro. Ahora te conectas al Discord y yo te lo mando. Yeri. Seb. No, la mejor es la Fanta de limón. De limón. Yeri. Seb. Raúl MP. ¿Saldrá la megafonía? ¿Será tan descarada la megafonía que no va a salir? ¿En serio? ¿Ya en el trayecto? Él es Canex. Seb. Se me ha quedado viejo el Open Rails, jajajaja. Ahora miramos todo eso. Tengo una persona también esperando también, así que... Vale, pues nada, llegamos a San Vicenç. Clemen García. Seb. Ja, 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 ja. Raúl MP. Seb. Ja, ja, pues yo que tengo el 1,3,1. Yeri. Seb. Propera parada Street. Vicenç de Calders, próxima parada Street. Vicenç de Calders. Perfecto. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a intentar ya subir el otro pantágrafo. Vamos. Y... Una vez que baje todo el mundo, ya está. Pues eso, pues final del trayecto, ya no vamos a caminar más. Ni para aquí, final ni para del trayecto, final del trayecto. Pero lo importante es seguir hacia adelante, ¿vale? O sea, aunque yo esté final de topera, siempre hay que tirar hacia adelante, ¿vale? O sea, lo importante es tirar hacia adelante y hacer estas cositas. Vamos a detener el tren, vamos a intentar cerrarlo del todo. Vale, ya han bajado todo el mundo, así que nada, vamos a bajar esto. Tomamos la P, bajamos esto también. Que sí, lo sé. Tengo que cerrarte, si no... Me van a castigar, me van a decir... ¡Oye, tú! ¡La batería! ¿Hay algo más? Está detenido, pero no sé. No sé, bueno. Oye, que venga alguien y lo apague el otro. Ya está, no pasa nada. No él nada. Es Canex. Seb. Recemos para que llueva mañana, gente. Yeri. Seb. Ojalá. Si lo encuentras, déjalo para el viernes, ok, trenero. Ok. Vale, a ver. Vamos a salir el tren simulator. Vamos a
vamos a salir del Train Simulator, ya, por fin, ya, o sea, lo quitamos por aquí. Llevamos, pues... Raúl MP, Seth, ¿has quitado la maneta de enclavamiento? Yeri, Seth. Si puedes ir tú, Raúl... Mi vídeo. O sea, Raúl, si tú puedes ir antes que yo, tú mismo. Yeri, vale, vamos a silenciar al bot ya. Bueno, pues lo dicho, a ver, Gerard, el viernes. Vamos al lunes. ¿Vale? Así que, chicos, no vamos a ir terminando el directo ya. Voy a coger la mochila, voy a escaparme. O sea, ya me escapo. Yo ya cojo la mochila y me voy. Porque la verdad que es mucho. O sea, es muchos kilómetros que he hecho. Con dos incidencias por delante. Yo ya, el pelo ya no sé cómo ponérmelo porque me lo tengo que cortar. Ya lo sé, me lo tengo que cortar. A un momento u otro tengo que ir a peluquería. Eso, que me enrollo. Espero que os haya encantado el viaje de hoy. Os haya entretenido la tarde. Y mañana, supuestamente, estamos de vuelta en el canal. Pero eso sí, os aviso. Si hace más calor... Mi habitación ya explota. El ordenador me dice hasta luego, Lucas. Y yo digo, pues hasta luego. Nos vemos, chicos. Gracias por pasaros. A todos y cada uno. A los nuevos también. ¿Cuántos somos ya? ¡Wow! ¡Increíble! ¡Increíble! Somos 41. Vamos a por los 50. Let's go, compartir el canal, compartirlo, básicamente me aburrirse bastante que estas calores las pasáramos todos juntos en el canal. Nos vemos mañana. No hay más, increíble. Me voy sorprendido, me voy contento a casa. Chaito.